Para el día de mañana, el Centro de Salud Comunitario, que se encuentra a salida a la estación San José, hace una cordial invitación a todas las mujeres para que se hagan la detección del cáncer cervicuterino y de mama. Está invitando a que vengan, a que acudan a venir a hacer sus detecciones, como viene siendo el cáncer de mama y el cervicuterino, y a la misma vez está haciendo la detección del virus del papiloma. Eso es a partir de 35 a 65 años, pueden venir a hacerse sus detecciones. A partir de las 8 de la mañana, el día de mañana, aquí en el Centro de Salud se está invitando a todas las personas, tengan o no tengan servicios como el Seguro Popular, oportunidades, es población abierta, todo el que tenga necesidad de hacerse este estudio se le va a realizar. Totalmente gratis, nada más un único requisito que traigan su cartilla, si no la tienen, aquí se les da un comprobante. Se les pide de favor nada más su aseo personal, de preferencia que no vengan reglando con su menstruación, y es el único requisito, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para todo público que quiera venir y solicite el servicio. También tenemos programado el 16 y 17 en la colonia Huertas de Abajo, ahí en la escuela. Va a venir el camión y ahí las vamos a atender. Nosotros aquí nos encargamos de tomar la muestra y posteriormente se mandan a Zacatecas para su estudio. Y en 2 meses se llega el resultado. Si viene el camión inmediatamente nos da el resultado, ¿sí? Al término de la jornada se le da su resultado, o en este caso si no se tiene resultado, al siguiente día se le entrega su resultado, siempre y cuando venga el camión. Sí, sí hemos tenido casos, pero como ya hemos seguido con este programa, se han detectado cada vez menos porque ya se ha disminuido. La gente está acudiendo a hacerse sus estudios y obviamente con la oportuna detección se va deteniendo todo esto. Se les hace la invitación a todo mundo, mujeres de 35 a 65 años, que vengan y se realicen su prueba del virus de papiloma. Y toda mujer que tenga vida sexual activa, de la edad que sea, su citología, que esa es cada año. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.